Para nosotros, esta legislatura, el tema de la cooperación, de la generación de redes, Europa, eh, proyectos de gestión, todo esto ha sido lo que en redes sociales llamaríamos hashtag. Esto es, han sido temas absolutamente recurrentes, eh, estratégicos y que, de alguna forma u otra, siempre hemos intentado empujar a, a los agentes culturales hacia este tipo de cooperación. La cooperación más allá de de conseguir que diferentes agentes se pongan a trabajar juntos y que cada uno de ellos dé lo mejor de sí mismo, además aporta muchísimas cosas más. Aporta conocimiento, conocimiento de otro tipo de culturas, de otro tipo de formas de hacer que muchas veces son aplicables a la nuestra propia. Aporta también la apertura de mercados, que en el caso, por ejemplo, de media, en el caso del audiovisual es absolutamente evidente. Y aporta también, sobre todo, el conocimiento de personas. El know-how, el conocimiento de personas, el saber hacer y el, y el conocer cómo se hace, eh, desde luego es uno de los factores más importantes para, para el éxito de los proyectos y para realmente que consigamos una cultura fuerte y una cultura de vanguardia y puntera. Creo que en Euskadi lo estamos haciendo bastante bien. De verdad, felicitaros a todos los que estáis aquí, porque creo que, que, que todos los que estáis aquí comprendéis cuál es el camino a coger. Y, y agradecer sobre todo a, a toda la gente que habéis venido desde Europa Creativa, desde Madrid, para, para seguir apoyándonos y, y, y para seguir consiguiendo proyectos más fuertes, líderes en cultura y, y sobre todo gente con mucho conocimiento. Es que ricasco, y e, Orenche Bertán, Juan Nardut, Peste Curcho Batauca, Género Nguruqua, Orduan y eh, Aurrengo Bate, Berriroere, el cari Custendogum. Es que ricasco. Pues la disculpa. Muchas gracias. Le decimos que gracias porque efectivamente el tema de las agendas de los directores es endiablado y el que haya venido. Lo, lo agradecemos sabiendo que bueno que que nos facilita Cyber buen día de trabajo y aquí seguimos los que nos ponemos a trabajar. Pues nada, lo mismo que ha dicho Aitxíber, gracias por venir, esto ya forma parte de una uh, casi tradición o ¿no? de una dinámica que, que, está, que, que, que está implantada desde, desde hace tiempo y con la oficina media eh, de, de Ainhoa pues es, uh, no es la primera vez que, que hacemos una jornada, una, una jornada conjunta, entre otras cosas porque debemos hacer así, que ya os lo explicaremos, ya sabéis que el programa media y el programa cultura están bajo un paraguas que se llama el programa Europa Creativa ¿eh? y en el caso del País Vasco pues la oficina media oscura. Cádiz está dentro de la, del gobierno vasco y, efectivamente, pues, nos obligan casi lo hacemos por placer, hacer jornadas conjuntas. Entre otras cosas porque creemos que vosotros, que sois los potenciales beneficiarios, os interesa y porque sois susceptibles de tener una información eh, que os puede ser eh, de utilidad para presentar proyectos, tanto al programa media que ya eh, en otro momento hablaremos o, o daremos quizá algunas pinceladas, como el del programa cultura. ¿Cuál es un poco el objetivo de la jornada? Y voy a ser ya un poco operativo. Pues es efectivamente daros una información, a, en este caso focalizada al, al su programa cultura y sobre sobre todo, que es lo que es realmente interesante y de un poco la experiencia nos demuestra, es encarnar, poner blanco sobre negro, que es lo que nosotros vamos a contar teóricamente. ¿eh? Nosotros vamos a decir cuáles son las líneas del programa. Ahora ya no hay mucho que contar, ¿eh? sinceramente, porque estamos al final del periodo. No sé si sabéis que los programas europeos, tanto el Media como el Cultura, como el LIFE, como el Erasmus, como el Horizon 2020, tienen una vigencia de seis años y estamos ya un poco en el canto del cisne. Estamos al final del periodo 14-20, pero ya podemos avanzar y ya sabemos que va a haber programa 21-27. Así que buenas noticias. Si tenéis algo en cartera, yo os recomendaría que lo, lo presentáis ahora, pero en el caso de que bueno, pues veáis que todavía no está muy, muy maduro, sabemos, tenemos la certeza de que va a haber programa y es más, que vamos a continuar eh, con nuestros colegas del programa Media. O sea, que estas jornadas de colaboración las podemos seguir, las podemos seguir haciendo. Entonces, va a haber esta primera parte eh, teórica. Me encargaré yo y mi compañera Isabel, que daremos pinceladas de la teoría y de cómo se presentan los formularios. Y luego, dos casos prácticos vinculados aquí, al País Vasco, que son eh, eh, casos de éxito, ¿eh? que lo. Lo harán Imanol y Bárbara, ya os contarán ellos eh, un poco las luces y sombras de todo este proceso de, uh, de poner en marcha proyectos europeos en el marco, en este caso concreto, del programa, su programa Europa Creativa. Ya les hemos dado la consigna que nada de miedo, que nada de transmitir burocracias, sino que es fácil que se debe hacer, que no, tiene que tener, no tenéis que tener ningún miedo añadido, que ahí llevamos una cap campaña de prestigio, no de, des, de desprestigio, para hacer familiares la, la burocracia europea, porque sabemos que la reputación no es muy buena, injustificadamente. Y lo que decimos siempre es que seguramente si os diéramos el micrófono veríamos que cada día os estáis peleando con asuntos mucho más complicados, pero es cierto que el tema de, la, de los programas europeos tiene ese, ese, esa, esa reputación añadida que, bueno, pues que aquí estamos nosotros para, para, para desactivarla. Y luego algo que nos interesa mucho, porque claro, vosotros, ya los que estáis aquí, por los perfiles que hemos visto, bueno por lo que podemos intuir, lo que es la pura información, bueno pues lo podéis hacer, eh, nunca está de más, dar un repaso, ver qué va a pasar del programa, pero es cierto que ya el sector demanda jornadas de capacitación. Es decir, que ya no solamente contar que si la línea 1 o la línea 2, que insisto, siguen siendo de utilidad y no está mal que, que lo, lo pongamos sobre la mesa, pero ya lo que se quiere es, eh, lo que pretendemos desde la oficina es eh, capacitar al sector, es decir, a vosotros, en ciertos puntos, que no solo para el programa, y ahí tenemos una ambición que transfiere un poco, o trasciende, mejor dicho, un poco el ámbito puramente del programa, sino que el sector cultural se le requiere ya que aparte de, de tener todos los digamos, toda la actividad que, que, que es inherente y que está dentro de la columna vertebral de la cooperación cultural transnacional, es decir, la movilidad, la circulación, las coproducciones, ya se pide que ese proyecto, insisto, tanto para el programa Europa Creativa como para cualquier otro escenario, se pide que esos proyectos tengan unos buenos modelos de negocio, una buena management, una buena gestión de proyectos, que es lo que va a contarnos hoy eh, en Macarena, una buena eh, eh, desarrollo de audiencias. Entonces todo esto como oficina de Europa Creativa como oficina de información nos interesa, creemos que lo demandáis, o si no nos adelantamos, creemos que puede ser de vuestro interés, insisto, no solo en el ámbito puramente del marco del programa Europa Creativa y que, bueno, pues recurrimos a los especialistas, y a las pruebas me remito con Macarena, que conocen muy bien estos topics o estos, estos, estos aspectos. Y en ese sentido, por una parte, intentamos hacer este tipo de talleres, no solamente en el Ministerio, de Hay que... Eh, creíamos op cre creamos oportuno de que hoy, además, eh, Macarena trabaja en la Universidad del País Vasco, con lo cual la tenemos muy cerca, eh, entonces eh, cubrir un poco ese, 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 ese espacio que creemos que es necesario lo sacamos también a Sevilla o a Toledo, o sea que no solamente lo hacemos en el Ministerio y es un poco la filosofía de hoy, la filosofía de hoy, un planteamiento teórico ya entro yo en, en, en harina en unos segundos, una parte eh, práctica de cómo se eh, abordan los formularios y rápidamente pasamos a los dos casos prácticos, 15 insisto, van a aterrizar y a poner eh, carne a lo que hemos dicho teóricamente y luego ya, después de la pausa de café, entramos en el, en el taller. Y el taller, que por eso estamos en esta grabación, queremos ya eh, tenerlo como un documento para colgarlo en nuestra web, para aquellas personas que no han podido venir o que a posterior les puede interesar, creemos que es una información siempre de interés eh, para, para vosotros en cualquier caso. Bueno, pues entramos ya en el programa Europa Creativa, va a ser muy, de, muy, muy, muy rápido mi, mi presentación, simplemente deciros que estamos en este periodo que ya estamos un poco eh, al, final, al final de este sexenio, pero yo os aconsejo, si tuvierais algo eh, running, como si fuera algo que, que estéis gestionando, creemos que es un buen momento. ¿De acuerdo? Yo creo que ya el Tantam está, que los proyectos de la convocatoria anterior, si alguien ha presentado algo, van a salir como nos dijeron, al final de junio, que no estuvo en nuestra última reunión de, de Rumanía, y allí ya les dijeron que los resultados de la anterior convocatoria están ya justo a punto de publicarse, con mucho retraso, pues verdad que son a veces un poco, un, o se demora mucho esa, esa, esas decisiones, pero lo que sabemos es que el programa va a estar, la convocatoria va a ser como este año, se va a colgar. Se va a colgar el formulario posiblemente a finales del mes de octubre, se va a entregar el deadline posiblemente a mediados de diciembre. Pero todo lo que tenemos colgado de nuestra web, la guía del programa, el, eh, la documentación, creemos que va a haber pocos cambios. Eh, tiene su lógica porque teniendo un, un horizonte del 2020 no se prevén eh, transformaciones eh, de, sustanciales, ¿no? Entonces, si tuvierais algo, yo os recomendaría que lo dierais una vuelta, que vinierais a la oficina, por supuesto, os damos el mentoring en el caso de que lo solicitéis y que entregaseis. Siempre al final de periodo las cosas empiezan a, bueno, a haber una cierta indiferencia, con lo cual la concurrencia, que es claro, en la gran batalla, lógicamente, es la concurrencia competitiva, se presentan mucho, el dinero es el que es. Entonces, es, es un buen momento. Y luego, quizá Isabel lo mencione, o incluso la propia, y no, aunque no estuvo en la, en la parte de cultura, nos han dicho que van a hacer una convocatoria específica para países balcánicos. Es decir, que va a haber una convocatoria este año de 5 millones de euros para los países balcánicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los países balcánicos, lógicamente, ¿eh? no obligatoriamente, van a ir. 5 millones de euros a proyectos de 200.000 euros van a dar muchos. Es decir, que van a dejar un hueco ¿eh? de, de competición libre. O sea que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, aunque sean por pura, por pura estrategia. Por supuesto, os, pre os podéis presentar los países balcánicos igualmente, pero aunque no sea más que por capilaridad, concierne más a esta, a esta cobertura geográfica. Así que eso, tenerlo un poco en cuenta y, bueno, pues eh, que, lo, que lo sepáis. Simplemente, esto es el, el índice de la, de la jornada, ya lo sabéis. Europa Creativa es este programa, como he dicho, que financia y que potencia las ICC, las industrias culturales y creativas, y esto sí que interesa que lo dejemos claro antes de, de, de de empezar la presentación, digamos, convencional. Ya los que habéis estado aquí me habéis oído, mis compañeros también dirán otra vez el abuelo por retas, repitiendo las mismas anécdotas, pero es que es necesario que tengáis claro en qué momento podéis empezar a postular. Aunque sea una obviedad, nos encontramos a la oficina todos los días con proyectos nacionales. Es decir, lo primero que tenéis que tener obligatoriamente es un proyecto transnacional. Un proyecto que va a ocurrir en el País Vasco, lo decimos siempre, en Normandía o en Jutlandia, va a sus, eh, eh, digamos, a sus fuentes de financiación ad hoc. Aquí estaba la directora de promoción de cultura. Estoy seguro que tienen una línea de ayudas. Bueno, pues a la línea de ayudas es para ese tipo de proyectos. O un proyecto nacional, tampoco es elegible, son los ministerios los que se ocupan en Francia o en el Reino Unido o en España. Obligatoriamente el proyecto tiene que tener esa transnacionalidad. O la tiene que tener o no la tiene que camuflar, porque a veces son proyectos que efectivamente te van a contar que tiene socios eh, europeos o socios de los países elegibles, pero cualquier experto, porque ya sabéis que estos programas los evalúan expertos independientes, se va a dar cuenta que es un proyecto nacional camuflado, porque va a venir una entidad o porque va a venir una orquesta o porque va a venir un conservador de museos o porque va, pero que no de, no, no es un proyecto transnacional. O sea que la primera consigna es obligatoriamente vuestro proyecto tiene que ser transnacional y cuando hablamos en términos de transnacionalidad, hablamos de, en, en términos de y, 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 compromiso y de implicación de los socios. Los socios tienen que estar implicados. Lo vais a ver en los criterios, el, el evaluador va a ver calidad del partenariado. Y si va a ver que se Socio es un invitado de piedra o que hace un papel puramente testimonial, lógicamente ese concepto va a estar completamente cuestionado y el equilibrio del. el, el balanceo del, del proyecto va, va a estar mal, mal calificado. Entonces, esa es la primera consigna. Y la segunda, que tampoco es, 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 es muy obvia, pero efectivamente nos ocurre, eh, tiene su proyecto cultural. Es decir, vosotros tenéis que identificar cuáles. El dispositivo financiero que os conviene. Y aquí viene muy bien este tipo de, de sesiones, porque efectivamente nosotros hacemos sesiones conjuntas. Hacemos sesiones con media, porque lo necesitamos, porque queremos y porque, y porque está en nuestro programa. Pero hacemos sesiones informativas con Erasmus, con Horizontemente, con Live. Aquí hay una persona que estuvo el otro día en una pequeña jornada que hicimos en Soria y ahí estaba Live, Horizontemente eh, y, y, y Interreg Sudoy. Es decir, que sepáis que las iniciativas y los dispositivos financieros son muchos, ¿eh? pero que si venís a cultura, vuestro proyecto tiene que ser cultural. Un proyecto en el que hay mucho tema de medio ambiente se va a un programa que se llama LIFE. Pero si ese proyecto que es de un colectivo de medio ambiente, hace fotografía, de un proyecto cultural, un proyecto que tiene muchos universitarios, profesores y alumnos, es un proyecto Erasmus. Pero si esos profesores hacen teatro o hacen artes escénicas, bueno, artes escénicas es teatro, visuales o hacen libros, es un, programa de, es un proyecto de cultura. Quiero decir que sepáis, número uno, que hay muchas posibilidades europeas para financiar proyectos y número dos, que si entráis en nuestro cajón, tenéis que enfatizar el factor cultural. Es muy, muy fácil de entender, pero es mejor dejarlo claro. Y número tres, si ya conocemos que el proyecto es transnacional y que es cultural, ¿cuáles son, que van a venir en una diapo, las, las, las características, digamos, los requisitos? Muy rápido. persona jurídica, la que sea, autónomos no, desgraciadamente, batalla perdida y para el próximo periodo yo creo que también, lo sé, 21-27, los autónomos no van a ser elegibles. Número dos, entidades con personalidad legal vinculadas al ámbito cultural, ¿vale? tenéis que tener demostrar en vuestros estatutos o, lo, eh, o los documentos que adjuntéis que estáis vuestra actividad principal se desarrolla en el ámbito cultural, dos años de existencia únicamente para el líder, porque en el, al principio del periodo era para todos los, los, los miembros del partenariado, ahora solo es el líder el que tiene que tener esos dos años de existencia, en el caso de que vosotros como socios eh, os hayáis eh, dado de alta y registrado hace un mes no habría ningún problema. Y número tres, tenéis que tener cierta capacidad de captación de fondos. Son programas subsidiarios y el Media también, ya lo avanzó. Tenéis que tener cierta capacidad de captar fondos. Os van a dar una parte del presupuesto global, no todo. Os van a dar el 60 o nos van a dar el 50. Ya lo veréis en nuestro caso, que son los proyectos que creemos que pueden ser interesantes. Entonces, si ya tenemos un proyecto transnacional, cultural, todos tenemos entidad legal. Tenemos cierta capacidad de captación de fondos, tenemos socios, lógicamente. Ahora lo importante es tener la idea, la idea que sea lo suficientemente persuasiva, que se alinee con lo, con lo que, 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 que pide el programa. Y lo que pide el programa, lo que os decía, es casi de sentido común. Un programa eh, que financia proyectos europeos, lo que va a pedir es lo que os he dicho, transnacionalidad, movilidad, intercambio, coproducciones. Pero en este último periodo, y ahí es donde viene la oportunidad... Del taller de hoy con Macarena es que va a pedir también cierta capacitación. ¿eh? O sea, ya se exige. ...al sector cultural, no solamente que movilice, sino que eh, tenga esa capacidad de un nuevo modelo de negocio. Si veis eh, los últimos eh, documentos que están por ahí por la oficina del Ministerio, que es, vienen de arriba, como decimos nosotros... ...pues ya empezamos a hablar del PIB, un sector que mueve tanto dinero, que moviliza a tantísima gente... ...también tiene la necesidad de armar proyectos con cierto calado y esos proyectos tienen que, digamos... ...dar la impresión de que efectivamente sabe lo que es una estrategia de audiencias, sabe lo que es... Un buen plan de medios, cómo llegar al mayor número de ciudadanos posibles, en fin, este tipo de. de... Bueno, pues esto es. Eh, estamos ya, insisto, muy, 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 muy en el último periodo. Esto es el periodo, el presupuesto global que se tuvo. Hablamos del, del 14-20. Hubo una primera eh, cifra que se manejó que era 1.800 millones, se quedaron 1.460 de estos 1.460. Las Ainoas, ¿m? es decir, los medias, que lo digo con cariño, se llevan eh, el grueso de la, del el programa media, se lleva eh, una cantidad del 56%. El cultura se lleva 31 y luego hay un 13%. ¿Eh? ¿Perdón? No se ve la diapo. Ah, yo la estoy viendo aquí. Perdón. Momentito. Ah, lo siento, es que cree que se ve. Ah, lo siento, es que cree que la está... Vale. Ahí, perdón. Eh, lo siento. Entonces, eh, el 56%, el 31%, y luego hay un 13% que se llama de concurrencia no competitiva. Es decir, que ahí no vais a entrar. Y en ese 31% está la financiación de nuestras oficinas, que estamos cofinanciados, los premios europeos de literatura, el premio europeo de música, las capitales europeas. Y aquí nos va a contar algo hoy Manol, porque el tema de Donostia también en su momento se, se financió. Y algo muy interesante, que es un instrumento de garantía financiera. No va a haber hoy mucho tiempo. En el caso de que a alguien os, os interese, os lo contamos un poco a la distancia corta, pero es un aval, como el de un banco, un aval que está financiado por este programa, como hay otras sociedades garantías recíprocas aquí en el País Vasco que hacen esa función, pero este depende exclusivamente del programa Europa Creativa y que lo que hace es, en el caso de que tengáis problemas de tesorería, que sepáis que el... La Dirección General de, de, de Promoción de la Cultura o del Ministerio o del donde sea os va a dar una ayuda, pero que se va a resolver en mayo y necesitáis cash flow antes. Bueno, pues como los bancos, vosotros pedís a este organismo, que en España lo, lo gestiona una SGR. Se llama Crea y Crea hace, igual que los bancos, un análisis de vuestro proyecto, de riesgos. Pero es cierto que un banco está acostumbrado a hablar con pisos, con coches, pero el dinero de los. Pero el, pero el tema de la cultura, los intangibles, no sabe cómo moverse, no sabe cómo manejarlo. Bueno, pues esta, esta, este organismo lo que hace es bueno, pues, pues ver la, 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 la viabilidad de vuestro proyecto y os, a, os adelanta ese, ese dinero. Luego, efectivamente, os va a cobrar un porcentaje, en fin, eso ya entraríamos en letra pequeña, que no es el motivo de esta, de esta jornada, pero que sepáis que en el caso de que necesitéis un dinero con cierta antelación, ya hay un aval, insisto, un, 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 un adelanto que os puede hacer. Y ese adelanto, ese adelanto se gestiona a través de este 13% del programa Europa Creativa. Es que ocurre que a veces no se sabe, lo decimos mucho en la oficina, vamos a jornadas o a sesiones y cuando llegamos la gente no sabe qué. Este dinero que ha recibido, y hay que decir, no, no, este dinero que ha recibido es del programa Europa Creativa. No por nada, sino por pura visibilidad y por pura identificación de cuál es la fuente de financiación. Nos ocurre con otros ámbitos. Ir al premio europeo de literatura, que fuimos hace poco a una jornadita, y bueno, pues era una conversación apasionante entre escritores, y en un momento tuvimos que decir, bueno, este premio tiene un origen, y este premio es. Europa Creativa, ¿eh? ahí se financia, o las capitales culturales, solamente por una cuestión puramente de, de, de transparencia. Entonces, bueno, pues reforzar lo que he dicho, impulsar eh, eh, conceptos efectivamente que están en la mente de todos. ¿Y cuáles, a, a, digamos, los, los, los principios que inspiran y que, y que, y que, y que recorren todo lo que son eh, los programas europeos, no solo, no solo este? Pues lo que acabamos de mencionar, la, la dimensión europea, la equilibrio entre los socios y que sea innovador. El tema de la innovación es también un tema que atraviesa todos los programas. Y nosotros que nos manejamos en el ámbito cultural, que estamos hartos, en el buen sentido de la palabra, de salir de este edificio, no, de, de estar en este edificio, que efectivamente es un edificio del 18, que tiene un recorrido histórico, que está lleno de vocaciones, pero claro ya quieren que tenga esa vertiente innovadora. Y esa vertiente innovadora es una sala como esta, que aparte de tener un contenido histórico, tiene una utilidad para hacer jornadas como la de hoy. Pues esa parte de innovación eh, es, hay, hay, que, hay que enfatizarla y es, digamos, uno de los factores que, 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 que recorren esto, eh, todo, todos los programas. Porque si no, esa, el, el riesgo que se corre esa especie de... de de, no de melancolía, pero de espíritu de, de recreación de un pasado que está más que bienvenido y en Europa efectivamente eso no sería en ningún momento ningún problema pero todo eso ya hay que ponerlo al servicio de la innovación en un escenario que sea mirando al futuro que los jóvenes y los adolescentes sean conscientes lo valoren y lo promuevan que te, a través de la digitalización lleguen a través de las aplicaciones en fin, que no sea simplemente la visión tradicional que tenemos de la, de la, de la cultura. Eh, bueno los que os acabo de mencionar organizaciones sin nombre de lucro no pueden ser los autónomos los dos años excepto para el líder y las y activas en, en el ámbito de las industrias culturales ya os lo había avanzado cuáles son los países miembros pues aquí los tenéis muchos es decir que esa es otra ventaja estos son países participantes quiere decir que el país ha pedido a la Unión Europea participar en el caso concreto en el programa Europa Creativa, ha pagado un cheque, hay que decirlo todo claro, puesto que estamos hablando en, 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 en términos de transparencia, ha firmado esos famosos memorándum de comprensión, standing, y esto hace que sus ciudadanos sean potenciales no de hecho, de facto, eh, participantes del programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eh, la, los dos casos prácticos de hoy, que es el caso de, de Donostia eh, Cultura o el caso de, de, de La Lóndiga, tienen un socio en Túnez y otro en Ucrania y otro en Montenegro, es exactamente igual de, 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 digamos, de legítimo que si su socio es en Alemania, en Suecia y en Italia. Exactamente igual. Tampoco vamos a jugar en términos de exotismo. No voy a coger los más exóticos porque seguro que vamos a tener más posibilidades. No, esto es algo que tiene que quedar bien claro. El partenariado tiene que responder a términos de oportunidad, no de oportunismo. El evaluador va a ver que este socio, sea del, de Italia o sea de, de, de Túnez, es el más adecuado y el más capacitado para hacer el estudio de medios. El, 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 el socio de. Suecia o el socio de Ucrania es el que mejor va a hacer todas las residencias de artistas. Es decir que el partenariado el resultado tiene que ser una pieza global bien empastada en la que cada miembro socio en este caso contribuye a la desarrollo, ejecución, financiación y formalización del proyecto en la medida de sus ...know-how de, de su experiencia. Entonces, aquí tenéis todos. Se actualiza, pero vamos, yo creo que ahora va a haber pocas, poco, pocos cambios. Hoy nos vamos, a, nos vamos a circunscribir, porque en origen el programa tenía cuatro líneas, redes y plataformas ya no se convoca, traducción no es el motivo de la jornada, aunque aquí hemos hecho jornadas de traducción, porque ha habido editoriales del País Vasco que han sido, que han sido financiadas, pero hoy nos vamos a fijar en los proyectos de cooperación, entre otras cosas, porque traducción, se, el deadline se acabó hace poco. Y aquí... Perdón, eh, mi compañera Isabel, eh, ya se lo podéis agradecer porque ha hecho un estudio de todos los casos, ¿vale? De todos los casos de buenas prácticas, ah, por supuesto, al margen de los dos que tenemos de invitados, que son nuestros eh, invitados eh, eh, de lujo, en el que hay un socio, un líder del País Vasco. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis el, eh, un ejemplo, ¿vale? En los que son... Efectivamente, pues eh, la categoría pequeña para, para ya dar la información pura y dura. Los proyectos de cooperación en este momento, además, no es muy complicado, son grandes y pequeños. Es que no se rompe la cabeza, no hay que tener una imaginación excesiva. Pequeña escala y gran escala. Pequeña escala, tres países, 200.000 euros, 60% del presupuesto global. Es decir, que podéis pedir como máximo en esta categoría pequeña. 200.000 euros. que representan el 60% de vuestro presupuesto global? Creo que son 300 y pico mil euros. De esos 300 y pico mil, vosotros garantizáis que tenéis el 40, si sois 3, 3, si sois 4, 4, y si sois 10, 10. Lo desglosáis como queréis. Es decir, si el líder quiere poner más dinero, puede poner más dinero. Si uno quiere poner cero, puede poner cero. Pero ahí ya entraríamos la oficina. Si vemos que un proyecto, hay un líder, perdón, un socio que pone cero euros... Ya empezamos a mosquearnos porque vemos que a ver qué va a pasar con ese equilibrio que decimos y ese balance de los socios. Que les decimos, muy bien, pone cero euros, pero el socio este tiene que tener mucho, 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 eh, tiene que tener mucho músculo, tiene que ser muy importante. Para demostrar que no pone nada, pues porque no tiene dinero. Pero es fundamental en el desarrollo del proyecto. Es decir que. Pero podéis hacer en ese sentido lo, 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 lo que queráis. Y luego, esto tiene una categoría, un hermano mayor, que es exactamente igual, pequeña, grande, tres, seis, 200.000 euros, dos millones de euros. Es decir, que aplica la ley de la duplicidad, los pequeños tres, los grandes seis. Cambiamos, sin embargo, el paradigma de la cofinanciación, aquí ya no son al 50%, al 60%, perdón, se financia al 50%. ¿Qué quiero decir? Si vosotros vosotros solicitáis 200.000 euros y un céntimo... Ya no es un proyecto de pequeña escala, es un proyecto de gran escala. Y entonces ya aplican otras normas, como acabo de decir. Ya nos van a exigir tres, os van a exigir seis y ya nos van a dar el 60, os van a dar el 50. ¿Qué es lo habitual? Pues lo habitual es que a los pequeños, y luego lo comentarán en el caso de Imanol, suelen pedir los 200.000 euros, suelen durar unos 20, 24 meses. Digamos que eso es un poco el marco en el que se mueven. Los grandes, pues no, piden 200.000 euros y uno. El año pasado, por ejemplo, hubo dos grandes de España, parece, dos grandes de España, parece la nobleza, hubo dos proyectos de gran escala liderados por españoles. ¿Vale? Uno, el Reina Sofía, pues pidieron casi los dos millones. Uno era de un millón seiscientos eh, y otro eran los dos millones. Todo el mundo va a la órdago a, 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 a la grande, y aquí estamos en un, en un, en un, en un país del Mus, ¿eh? a, a, van al órdago a, a, a la Grande. Y entonces esos proyectos suelen durar unos cuatro años. Que un pequeño puede durar cuatro años con 200.000 mil euros, lo puede hacer, pero nombran ministros de Hacienda de la Unión Europea, porque con 200.000 euros te da lo que te da. Y uno grande que te lo cepilles en ocho meses, pues tiene que ser a Capón. Lo, la posibilidad está ahí, lo de los cuatro años para los dos, pero la lógica y el, la prudencia indica que, que así son los pequeños y los grandes. Y aquí está lo que os decían, todos los proyectos eh, vinculados al, al País Vasco, lo de Order Wars y, y, y son. Los, los proyectos y esta es la eh, la, la 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 estadística. Bueno, por, por, eh, por, por convocatoria, sabéis que es, hemos dicho que este año estamos en el periodo 2014-2020. Bueno, pues de escala pequeña hay un líder, eh, como socio hay uno, en el 2010, en fin, el cómputo es este, con el resultado que tenéis, que es de 15 en total, y ambos en categorías de socios y de líderes. Bueno, la estadística no es mala, de ninguna manera, pero aquí estamos para que sea mejor. <laughs> o sea que el objetivo es incrementarla. Hay otros territorios que presentan menos. Pues efectivamente pero, pero bueno eh, está bien y que siga así y que, haya, y, que haya, y que haya más aquí tenemos unos casos prácticos pues este es un, un proyecto que, que, que Está eh, Donostia, también San Sebastián, eh, que, que, que no solamente estuvo en el de Otherwatch como líder, sino que también estaba en uno como, como socios. En el caso de que queráis, está en la web, podéis ver todo, eh, pero iba enfocado, si os dais cuenta en la parte de abajo, a desarrollo de audiencias. Este es otro, en el que estaba el archivo histórico eclesiástico, que esto nos intentamos contactar. Aquí lo tenéis: desarrollo de las audiencias y capacitación, iban a la, a la máxima, a 1.999.000 casi. Millones y el líder era, era Alemania. Este es otro, el Paraíso, no hay nadie, les llamé por teléfono, por fin no pudieron venir. El Paraíso Sal, que está aquí, que está vinculado a la ciudad, les llamé para decir, perdón que sí podían venir, pero tenían hoy, me contaron, una cosa con premios, unos premios de, eh, de teatro para, para niños. Estos están en dos, en dos proyectos como líderes, eh, perdón, como socios, y ya cuando intentamos contactarle por teléfono, les dije, hombre, ya os toca, ya habéis pasado la adolescencia, ya no tenéis granos, ahora os toca tomar el papel de líderes, pero bueno, es verdad que tienes que tener ganas y, y por supuesto eh, músculo. Esta es otra, que es Vedas Sau que también es otro proyecto grande, que el líder es de Francia y que va en términos de capacitación. Aquí está Gazpiteto Cultura, el Cartea, que yo creo que les intentamos eh, eh, también traer. Esto es eh, eh, Tramontana, eh, no, Tramontana es este, perdón, que esto sí les conocemos mucho, que es Archivos Acústicos, eh, y es un laboratorio, otra cosa, y no, a que les llevamos... Un año a Donosti. Y luego vamos a ver cuáles son las prioridades. Eh, estos son los ejemplos prácticos. Las prioridades que piden, pues piden la movilidad, como he dicho, el desarrollo de audiencias y la capacitación. El desarrollo de audiencias, pues es algo que, que es un término muy 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 vago, pero muy fácil de entender. Es cómo se llega a públicos que no son los habituales. Como la ópera, que tiene un público fidelizado, el teatro, eh, la, la literatura trasciende un poco su, su, su frontera natural y a través de una buena estrategia llega a públicos que no llega habitualmente. Y ahí sí que efectivamente hay organismos entidades eh, especializadas en cómo hacer que este, este, estos contenidos eh, pues efectivamente sean más dúctiles y más versátiles y, ma, y, y más del interés de eh, un target, un público destinatario que no, que no es el habitual. Y luego la capacitación que está, digamos, eh, mejor dicho, dividida en, en tres patas. La digitalización, esto quien no esté aquí está fuera del mundo y estaría mu estará muy bien, pero, pero estará... Eh, 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 en un escenario que no tiene cabida en este tipo de iniciativas europeas. La formación, que es la capacitación, ¿cómo capacito yo a mi sector? ¿no? Nosotros somos una red de payasos europeos, estamos muy acostumbrados a hacer giras, pero ¿cómo les damos una formación para que utilicen las redes sociales? ¿Cómo les damos una capacitación para que utilicen unos medios audiovisuales que no son los habituales en el sector del clown, del payaso? Es un ejemplo al azar. Y los nuevos modelos de negocio. Os avanzo que estamos manejando, también te lo digo a ti, Macarena, por si te interesa, una jornada a ver si. Ya para otoño, porque ahora ya venimos en el periodo estival y queremos una, una jornada basada en nuevos medidores de negocio. Es un término eh, escurridizo, comp no complicado, pero, pero que, que, que es, 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 es difícil de, 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 de recalar y, sobre todo, de aterrizar en el ámbito cultural. Ya hicimos una en el matadero y, además, vinieron la gran digamos, entidad. Eh, que, que trabaja con estos con estos temas, que es el Trans-European Hall, y nos lo contaron. Pero queremos darle, darle otra vuelta. Y luego, durante los dos años, eh, durante la convocatoria pasada, la Comisión añadió dos nuevos objetivos. Patrimonio, fue el año europeo, ¿os acordáis? El, de, el patrimonio cultural, el año 19, 18, perdón, y el tema de los refugiados. Siempre decimos, y ya voy terminando, siempre decimos que cuando la Comisión empieza a sacar un tema, porque hay un lobby, además lo estábamos hablando antes de esta presentación, hay un lobby que se moviliza, que se moviliza bien y además con, 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 con legitimidad y con, y con veracidad, ¿eh? el, el lobby de la música se, se, se moviliza y dice, no, la música, atendiendo a todos estos informes de la Comisión Europea y no de la Comisión Europea, es un sector que moviliza, que da este índice de ganancias. Bueno, entiendo que la comisión reflexiona y saca una convocatoria piloto. Cuando hay eso, no va a ser un fuego de artificio, no va a ser un fuego artificial que es una convocatoria piloto que luego desaparece. Quiere decir que luego lo va a incluir en su programa a posteriori, en, en, en la guía, ¿de acuerdo? El tema de los refugiados, por supuesto, que el tema quién es <laughs> Eh, esto sí que no está en el mundo. ¿Qué está ocurriendo ¿no? con el tema de la, de, la, de la crisis de todos estos países? Bueno, pues es, es un tema mediático. Lanza una convocatoria específica que se llama así, Refugees. Siempre cuento esta anécdota. Nos convoca, nos dice que va a sacar esta, esta, esta eh, convocatoria piloto, que tiene muy poco dinero, 1.300.000 euros o 400.000, que no lo publicitemos mucho porque va a producir frustración ya que... No hay mucho dinero y van a ser pocos los proyectos seleccionados. Pues, lógicamente, una oficina de información a la que dicen que no de mucha información entra en colisión con lo que es la... Por supuesto que lo publicitamos mucho todos y lo dijimos mucho. En cualquier caso, hubo un proyecto español seleccionado, Marmaduke, que yo creo que está por ahí, de una asociación sevillana que trabaja con temas, no con los refugiados, no para, perdón, sino con ellos. Eso es la primera... Es decir, es integrarle en tu proyecto. No es decir, voy a dar una charla. No, no, tienes que, tienes que integrarlo. En este caso era refugiados y si ya es, ¿Y qué ocurre? Pues que lógicamente la convocatoria del año pasado y previsiblemente en esta el tema de los refugiados va a ser un tema que entra dentro de los cinco criterios. Es decir, que cuando escuchéis algo, Año Europeo del Patrimonio lo va a reflejar. La música, el Music el Music Muse Europe, que ha hecho una convocatoria específica, lo va a integrar. El tema de, perdón, el tema de los refugiados lo va a integrar. Es decir, que siempre hay una lógica en esa especie de identificación de temas que conciernen al sector cultural y que luego los integra. No es un brindisalso. En cualquier caso, estos dos criterios son nuevos hasta el punto de que lo que nos dijeron es que el 20% de los pequeños tenían que ir a temas de refugiados, ¿eh? en esta convocatoria que está a punto, a punto de, de, de publicarse. La movilidad, aquí explicamos qué es la movilidad transnacional, la capacitación, la creación y producción. Yo creo que este término sí que le, sí que le, sí que le controlamos. ¿Qué proyecto va, Isabel? ¿Qué trabajazo? ¿Qué proyecto va? Asociado al concepto de movilidad en el que haya un sector del perdón, un operador del País Vasco, pues words, ya nos lo contará perfectamente eh, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me he ido para atrás? No, no, perdón, perdón, perdón. Ah, eso es. Aquí no sé por qué me he ido tan atrás. Espera, sí, ayúdame. Aquí. Aquí. Movilidad. Eso, aquí, 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 Sí. Pues, 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 eh, pues eh, es, es este. El desarrollo de audiencias, aquí lo explica, no voy a entrar en detalles, ya lo hemos dicho, pero es decir, que la comisión te, 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 te da literatura para eh, ilustrar los criterios que prioriza. Entonces dice, el desarrollo de se trata de hacer un eh, conjunto de los públicos más que para algo. Y prioridad muy importante, la interacción, el, la, la, la desglosad. Nosotros cuando eh, eh, vienen algunos proyectos le decimos, bueno, ¿a quién va dirigido? ¿Por qué a estos y no a aquellos? Eh, ¿Son a, de un público activo un público pasivo? ¿Cómo interactúas con ellos? ¿Cómo los segmentas? Porque hay un público inmediato, sois inmediatos hoy, espero, vosotros en nuestra charla. Pero a lo mejor hay alguien ahí que luego va a dar una charla en su cole o va a dar una charla, son multiplicadores, todo ese tipo de, 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 de estrategia. Está más que, vamos, son más que, que, que bienvenidas e incluso requeridas. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, pues el proyecto de Bárbara, que nos contará, que va dirigido al desarrollo de audiencias en los que ellos son, son socios. La capacitación, lo mismo, la digitalización, lo que he dicho así con mucha, con mucha rapidez. De nuevo, un proyecto que va asociado a este tema de, de capacitación y que hay este socio del Astur Booking. Lo que es financiar todo lo que tiene que ver con la, implantación de, con la implementación de un proyecto, todo es financiable. La subcontratación, el eh, eh, alquiler de salas, las masterclasses, el traer a una persona, todo. Lo que no, lógicamente, es la eh, eh, restauración de un edificio. Eso tiene fondos federales, Algo que nos ocurre con mucha frecuencia es alguien de una corporación municipal, un alcalde, que viene y nos cuenta que tiene un castillo o tiene un palacio que lo quiere restaurar. Pues eso tiene su fondo FEDER. Pero luego, una vez que lo tiene restauradito y muy estupendo, lo quiere dotar de un programa cultural, entonces ahí entramos nosotros. Una movilidad muy habitual. Me han invitado a dar una conferencia o a hacer un concierto. Esto tampoco es de nuestro ámbito de competencia. O eh, un proyecto estrictamente audiovisual, que eso entraría en el ámbito de, de media, en este caso de nuestro colega Aino. Y aquí está lo que va a tener el evaluador. En su ordenador, porque estos proyectos los evalúan dos evaluadores remotamente. ¿Eh, ¿Tú Maca, ¿eh, nunca has sido evaluadora? ¿No? Pues apúntate, porque lo puede ser. Esos evaluadores se reclutan en una base de datos que está abierta. Lo digo porque tienes más que capacitación. Te eligen. Entendemos, no sabemos cómo, pero que a, a, a digamos, eh, 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 por cuestiones de equilibrio geográfico, que no todos los evaluadores sean nórdicos o que no todos los evaluadores sean de países del sur, y por cuestiones de lengua, anglófonos eh, o, o, o francófonos. Aunque podéis rellenar el formulario en castellano o en español, lo podéis rellenar, pero complica la cosa. Habría que buscar un evaluador que hable español, o sea, os recomendamos que lo hagáis en inglés o en francés, el alemán está bastante en declive, pero digamos que... que, que que es más que recomendable. Entonces, ese evaluador que está en su ordenador va a tener una ficha donde va a poner relevancia hasta 30 puntos, calidad lo que os decía, 30 puntos, la comunicación 20 y la calidad del partenario 20. Él está evaluando, viendo el proyecto de Words o lo que sea, lo va, lo va evaluando, va poniendo puntos y va a tener que hacer unas remarks, unos comentarios, no ves una, una nota no puede ser gratuita, tienes que justificar por qué pones esta nota. Él, desde su ordenador de Montenegro, lo está haciendo. Otro colega, su mismo proyecto, lo está haciendo desde Sevilla, si no es un proyecto español, lógicamente no pueden evaluar proyectos de sus, de sus países y negocian remotamente, antes se veían físicamente, ahora ya no, Remo negocian entre ellos y a partir de ahí eh, hacen una media y ellos comunican a la agencia la nota para Other words es esta, la comisión, en este caso su, su órgano gestor lo recibe y dice, bueno, pues esta nota que es de 81. Como el presupuesto se nos acaba en esta cantidad, no entran más que los que han tenido 82, o no entran más que los que han tenido 80. Entonces ya sería eh, seleccionado. Y este informe, que antes no lo había, digo antes en tiempos remotísimos, este informe es el que recibe el líder del proyecto, diciendo, tenemos el placer o comunicarle que su proyecto ha sido seleccionado o no. Y estos informes son los que a veces, que son confidenciales, van a vosotros, lógicamente. Nosotros no tenemos acceso a ellos. Los que sí que han estado un poco, digamos, con los que hemos estado trabajando y acompañando, en el caso de que el proyecto no haya sido seleccionado, vienen y los red a la vista del informe de evaluación, solamente en el caso, lógicamente, de que el proyecto no haya, no haya sido seleccionado, entonces los retomamos y vemos, viendo que efectivamente había un punto flaco en esto o había un punto flaco en aquello. De ahí la pertinencia de las talleres, y vuelvo a insistir en lo de hoy y ya. Sí que voy terminando porque vemos que hay ciertos temas que, que son deficitarios. Los planes de medios, en España en este caso, ¿eh? vemos que el sector cultural adolece un poco de esa formación. Y por eso enfocamos ahora mucho nuestros talleres y nuestras sesiones en, esta, en estos ámbitos. Porque sabemos que todavía son puntos vulnerables y que hay que. Y que, hay que, eh, hay que For, fortalecer. Y ahora ya entramos a la parte, yo hago de polibueno y ahora Isabel hará de polimano para ver muy muy rápidamente cuáles son los papeles que tenéis que entregar y digamos cuál es un poco la, la, la burocracia que tenéis que cumplimentar. ¿Te sí. Bueno, Nosferatu nos dice que no cunda el pánico. Nos no dicen Tigreis. Manos a la obra. Voy a ser muy rápida para dar paso a y Manuel y Bárbara, que creo que son los testimonios más interesantes porque podéis visualizar, ¿no? materializar esas prioridades y todo lo que ha mencionado Augusto. A ver, en primer lugar, aunque parezca naif, yo recomiendo que tengáis en vuestro ordenador una carpeta, como podéis ver ahí, en la que incluyáis los documentos básicos. ¿Cuáles son esos documentos básicos? La Call for Proposals, que es como el resumen, la convocatoria de proyectos, que como sabéis está en inglés y en todos los idiomas, pero siempre prima la versión inglesa. Las Guidelines, las reglas generales de la convocatoria, que es el documento eh, esencial que os tenéis que leer de, desde el comienzo hasta el final, muy de una manera muy concienciuda. Eh, explican cómo presentar la solicitud y las condiciones para participar, hay que leerla de detenidamente antes de comenzar a completar el formulario electrónico. Porque, como sabéis, esta solicitud se hace a través de un e que tenéis que descargar una vez que tengáis vuestro PIC. Ahora lo vamos a ver. Igual, eh, tenéis tres versiones y la que prima siempre es la, eh, la que está en inglés. Otro documento súper importante es la guía para solicitantes, que es cómo se descarga, cómo se completa, cómo se envía el e form anexos y el presupuesto. La Guide for Experts, que es la que van a tener estos evaluadores que Augusto ha comentado, que os puede ayudar para haceros una idea de cómo van a evaluar vuestro proyecto. Un ejemplo de gran Agreement, para que también os hagáis una idea de hacia dónde van los tiros, qué es lo que vais a negociar con, eh, cuál es ese acuerdo con, con la agencia. Y eh, después, eh, el Participant Portal es el lugar en el que os tenéis que registrar. Como asociación, que no sé si ya habéis participado en programas europeos, si es así ya disponéis de ese número, si no es muy fácil eh, darse de alta y el eForm User Guide. Si tenéis algún problema con el formulario ya desde el punto de vista técnico, pues ahí tenéis todas las respuestas y también os tenéis a nosotros desde luego que cualquier pregunta, duda, etcétera, no solo en la parte de diseño de proyectos, sino a nivel técnico os podemos ayudar. Y aparte de estos documentos básicos que tenéis que tener esa carpeta. Os recomiendo que echéis un vistazo a los documentos adicionales. ¿Por qué? Porque os van a ayudar a armar vuestra justificación de proyecto. Y esos son new, la New European Agenda for Culture 2018 y también el documento de Towards a New Strategy for International Cultural Relations, porque ahí vais a encontrar pues, cuál es la política cultural de la agencia, de la, de la, bueno, de la Comisión Europea, de la, de la Unión Europea, y vais a encontrar argumentos, puntos fuertes en los que vuestro proyecto se puede, se puede basar. Eh, Registráis y leer, como he dicho, súper importante, suena muy básico, pero es fundamental leer toda la documentación. Tras leer esos documentos, tener vuestra cuenta ECAS, que ahora creo que se llama de otra manera, pero un eh, U-Login. A partir de ahí, pues eh, solicitar ese pick number. Si tenéis alguna cuestión práctica sobre esto, lo podemos ver. Eh, me podéis hacer la pregunta en el café, porque no quiero copar el tiempo de, de los casos prácticos. Una vez que accedéis a esa plataforma, la descarga del e-form y ese e-form que os voy a enseñar brevemente cómo es. Si funciona el link, bueno, pues en el e-form eh, vais a tener que explicar evidentemente organizaciones, eh, los partners que tenéis, eh, la descripción del proyecto de una manera muy escueta porque luego tenéis que adjuntar un anexo. Bueno, el link no funciona, pero creo que no ha sido buena idea. Junto a ese form tenéis que eh, adjuntar unos eh, unos anexos obligatorios en la fase de solicitud, ¿vale? Que es el anexo es el presupuesto. Porque en el I4 aparece una parte, pero es muy eh, de una manera resumida. La descripción de proyecto, que es un documento Word, ahí es donde podéis eh, de alguna manera profundizar en los aspectos que habéis mencionado en, en el formulario electrónico, eh, los currículums vitae de, de, del equipo, ¿de acuerdo? Y la declaración de honor del líder y los, y los eh, mandates del de líder y, y de partners, ¿no? De, de ambos. Entonces, junto con ese anexo, y eso, junto con el iPhone y esos anexos, subí toda la documentación al, al portal de participantes en el que previamente os habéis inscrito, en el que previamente habéis subido también vuestra ficha de identidad legal y otros anexos que solicitan. Y luego, esa es la primera parte. ¿De acuerdo? Eh, aquí os menciono bueno, que en esa fase de registro, si tenéis algún programa, un problema técnico, nos podéis contactar a nosotros, pero cuando es ya algo muy, muy... habéis hecho todo lo posible, habéis eh, seguido los pasos correctos y aún así tenéis un problema, facilitan un, un email para, para la resolución de, de problemas técnicos de la EACL que aparece ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, comienza el proceso y hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque eh, os pueden, eh, cuando comience la fase de evaluación, eh, a evaluar todas las propuestas y tal, pues os requerirán una serie de, de documentos que hay que tener listos y, entre, y tienen que ser entregados inmediatamente tras ser solicitados por parte de, de la cia, ¿Cuál van a ser? Pues para aprobar la existencia legal del líder y cada uno de los socios y su actividad en los sectores cultural y creativo, según sea entidad privada o entidad pública una copia de los informes de actividad del líder y de cada uno de los socios y el acuerdo de cooperación firmado por el representante legal del líder y cada uno de los socios de acuerdo sí, esto para estar preparados en el caso de que el, el proyecto está siendo evaluado y quieren tener más información para y a si ha sido seleccionado pues a esos candidatos también le pedirán una serie de, de informaciones. es decir hay como tres tres fases ¿no? que aquí tenemos el resumen el papeleo que os he enseñado antes. Entonces, a petición de ACEA, como he dicho, eh, durante la evaluación, estatuto, memoria de actividades, acuerdo de cooperación y ya a continuación, si habéis sido seleccionados, pues os pedirán toda la información financiera. La, el calendario de proyectos de cooperación europea, pues como ha comentado Augusto, eh, probablemente se publique a finales de septiembre, principio de octubre, último trimestre del año, y el deadline, por tanto, será a finales de noviembre principios de diciembre. Eh, os quería comentar brevemente dos eh, herramientas que consideramos muy útiles. Muchos de vosotros ya estáis en una red europea, tenéis contactos, habéis trabajado en, proye en proyectos europeos, pero hay otras organizaciones que están comenzando. Entonces, también desde la oficina ofrecemos la posibilidad de ayudaros con la búsqueda de socios. Es decir, si ya tenéis un borrador de proyecto y estáis buscando socios europeos, podéis completar una ficha que tenemos en nuestra página web y nosotros hacemos circular esa ficha eh, entre las oficinas europeas, entre nuestros compañeros de otros países. Y eh, otra herramienta que es súper útil es la plataforma de proyectos, porque ahí vais a poder buscar según eh, conceptos clave. Eh, los que estáis trabajando para vuestro proyecto de cooperación europea, podéis introducirlos aquí y vais a ver qué proyectos beneficiarios de otras convocatorias han trabajado en esas líneas y han sido beneficiarios. ¿no? Entonces, os ayuda a ver eh, qué temáticas, de qué manera, en qué sentido, qué socios, qué líderes. Eso también no solo os ayuda a hacer un mapeo y conocer un poco eh, qué proyectos ha apoyado la Comisión y lo que se ha hecho hasta ahora, y ver en qué grado pues, vosotros podéis innovar en ese área, sino también para esa búsqueda de socios, porque podéis ver socios que han trabajado en proyectos de, de vuestra filosofía, con la misma misión, y podéis hacer un tanteo y, y, por qué no, contactarlos. Y aquí ya, por último, hemos ido mencionando como ejemplos casos de, de Euskadi y de beneficiarios, y aquí tenéis brevemente los beneficiarios del año pasado, que fueron cuatro proyectos en total. Todos en calidad de socios, dos en la categoría de escala mayor y dos en la pequeña. Tenemos a Maypin, que es desarrollo de audiencias y capacitación, que también es el socio de Teatro Paraíso Sal, de aquí de Vitoria. Tenemos a Este Plus, que Macarina lo conoce muy bien, que es socio de la Universidad de Deusto, también desarrollado de, eh, en relación con desarrollo de audiencias y capacitación. Tenemos a Shifsky, eh, teatro. Eh, Teatro El Cartea, este está relacionado con movilidad y capacitación. Como veis, las prioridades pues a veces están interrelacionadas, evidentemente. Y tenemos, que no sé cómo se pronuncia porque creo que es alemán, Mauer Springer Jumping Walls, que ayer nos enteramos de que era el nombre que le daban a las personas que intentaban saltar el muro de Berlín para ir a la, al otro lado. Y aquí el socio es Ortsmuga Animación. Y os eh, recomendamos que nos sigáis en redes sociales, más que nada porque vamos publicando todas las actualizaciones del programa, las novedades que hay son las convocatorias. Por ejemplo, actualmente hay una, eh, lo comentaba Augusto antes, en relación con las acciones piloto. Ahora mismo, eh, desde el mes de abril... Eh, hay una acción piloto que se llama IPORTUNES, que es sobre movilidad de artistas y profesionales. Estos sí son ayudas individuales. Y precisamente han iniciado este, pro, este proyecto piloto porque se está planteando que para el futuro programa haya este tipo de esquema de ayudas de, eh, para movilidad. Entonces, ese es el testeo. Entonces, si estáis en el sector de las artes visuales o de las performing arts, de las artes escénicas, eh, eh, que sepáis que como individuo, como artista, como gestor, como comisario podéis solicitarlo. Se llama iPortunes. Ahora os lo enseño si queréis en la, en la web. La segunda convocatoria está abierta, hay tres, y, y os animo que, a que lo solicitéis porque también es una manera de iniciar esos contactos europeos que necesitáis para quien sabe en un futuro plantear un proyecto de cooperación europea. Mientras tanto, aprovecho para deciros que al final de la jornada sí. tendremos una, una pequeña encuesta online que os agradecemos que os quedéis para seguirnos de aquí con vuestro feedback e inputs. Para nosotros es muy importante también dentro de de ese aspecto que se evalúan en los proyectos, de, de conocer pues eh, eh, el impacto eh, que tienen nuestras actividades, eh, si realmente estamos ofreciendo la información y la formación que los operadores necesitan, etc. Entonces, os agradeceríamos que os quedarais hasta el final, eh, no solo para participar en el taller de gracias. gracias de Macarena, sino para contar con vuestro feedback después de esta jornada. Y este es el esta es la, la, el proyecto piloto iPortunes, y aquí tenéis ¿Ves? Y ahí ves que está cofinanciado, tiene el logotipito que que que, 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 digamos, eh, certifica que es un proyecto seleccionado y ahí tenéis las dos convocatorias, la relación de los resultados de la primera y la segunda que está ahora mismo abierta. Exacto Eso aquí. ya para individuos. Mm -hmm. En caso de es que estéis, a, estéis en el ámbito de artes escénicas, yo lo, el vistazo que eché de los, de los eh, seleccionados de aquí, de, de España, eran casi todos de artes escénicas, había uno de artes visuales. Pero bueno, que sepáis que que, que si en el caso de que haya una convocatoria en algún momento que os interese, que sepáis que detrás viene todo este, digamos... Eh, este, esta, este marco. Artes escénicas, lo, porque ya nos hemos recibido esta pregunta varias veces, eh, no incluye música. Música podría ser si es un músico que está trabajando en una obra escénica, pero músico como tal no. A día de hoy las convocatorias están solo abiertas para artes visuales y artes escénicas. Eh, lo que pretenden Muy también claro. es analizar cómo está cada uno de los sectores y por ahora se han focalizado en, en ese. Y os dejamos con el caso práctico. Efectivamente. Pues eh, muchas gracias. Pasamos entonces a la parte práctica, como está previsto, y yo creo que vamos de tiempo mm, razonablemente bien. Y entonces empezamos con Imanol, ¿no? que estás en el programa. Eh, o subid los dos, si queréis. Como queréis. Bueno, pues, ah, gracias. gracias. Eh, quizá, perdón, quizá antes de que, de que eh, empecemos eh, con los dos casos prácticos, Ainhoa, solamente por una cuestión puramente de de eh, cómo se llama de cortesía, ¿eh? cortesía institucional. Ahí no es nuestra colega de programa Media Euskadi, está colaborando con nosotros. Y que es decir, hola o, o dos palabras. Aquí tienes el micrófono. Up. Nosotros también somos, somos un proyecto europeo, somos socios. Tenemos, ¿no? Sí. A ver, bueno, como se ha explicado, Augusto. El programa Europa Creativa tiene dos subprogramas, uno es cultura y otro media. Y cultura solo tenemos la oficina de Madrid, pero de media tenemos cuatro oficinas, una que está en Donosti, en Tabacalera. Y para todos los temas que tengan que ver, que ver con audiovisual, pues que sepáis que tenemos una oficina en Donosti y, y que me podéis llamar, escribir un email o lo que sea para que para que os apoye con todas vuestros, con vuestros proyectos, para presentar a, a las diferentes convocatorias de, de media. Pues una, una y es que Ricasco Gracias.